Pero, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, licenciada, gracias. Ahí Buenas corriendo. noches, licenciada. Buenas noches, Wagner. Qué bueno. Buenas noches, licenciada. Noches, Cristina. Lo importante es que ya están adentro. ¿Ya vieron sus notas? Del laboratorio, ya se lo mandé. Sí, ya las vimos, licenciada. Sí, Muy bien, licenciada, patrón. Sí, gracias. licenciada, gracias. Que no. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Damaris. Bienvenida. Gracias, doctor. Evelyn, todos los trabajos califiqué, toditos. Solamente tengo una de una chica que lo mandó hasta ayer, como a las 11 de la noche, no sé, ayer, anteayer, de la tarea 6. Y si no le aparecen las tareas a uno de ustedes, porque no la entregaron a tiempo. Yo les he dicho que cuando no la tenga a tiempo, mejor no la envíe. De ahí todas están calificadas ya, Celeste. Revise bien, por favor. ¿Me escuchó, verdad, Evelyn Celeste? Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Sí, ahorita estoy revisando que yo sí se la mandé a tiempo, pero no me ha llegado ni un mensaje y no me aparece la calificación de las dos tareas. La última, yo ya las califiqué todas, ya no tengo ni una pendiente. No sé a dónde la mandó usted. Al documento que usted manda, pero ahorita voy a estar revisando. Por favor, revise porque ya las tengo todas calificadas. No tengo ni una pendiente, solamente de una o de unos chicos o no sé, que me mandaron tarde las tareas. De ahí la mayoría, todos tienen su nota ya. Revise, igual yo voy a revisar también hoy, Evelyn. Viera que estoy revisando y si no me aparecen calificaciones y yo sí se las mandé a tiempo. Lo voy a revisar cuando terminemos la clase hoy. Muchas gracias, licenciada. Bueno, nada. Licenciada, buenas noches. También solo, bueno, yo sí entregué todas, solo no entregué la primera de la observación, pero no me aparece nota del segundo laboratorio, licenciada. ¿De cuál no le aparece? ¿De cuál es? Buenas noches, Es de la Rodrigo. entrevista, licenciada. Buenas noches, licenciada. Miren, a todos les mandé yo sus notas, sus tareas, sus trabajos calificados. A todos. Las notas finales las van a ver ustedes, ya les mandé una hojita. Vamos a esperar que se conecten todos, no me van a estar preguntando al final. Igual voy a terminar los 5 minutos antes para dar unos comentarios. ¿Oye? Vamos a dar unos 2 minutos más para que entre la mayoría. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, disculpe, buenas noches. Fíjese que usted me había mandado de que yo no había puesto esto de la media aritmética, pero ahí va en el archivo. No sé si no lo logró ver, pero ahí está. Ya les mandé la nota, la calificación a todos, jóvenes, a todos, y yo les califiqué uno por uno y uno por uno revisé. A uno por uno. Y fíjense que a la clase entran como 120, me mandaron como 180 tareas. Obviamente los que mandan de último son los que solamente llegan a copiar y están al azar las clases, los resultados.
pero yo no tengo ningún laboratorio pendiente por calificar, a excepción de Rodrigo, que voy a revisar. Rodrigo, ¿qué fue lo que pasó con la nota, con el trabajo número 2, que es de la entrevista, dice usted, ¿verdad? Rodrigo. Sí, licenciada. Muy bien, voy a revisar eso. En este momento no, posteriormente lo voy a revisar. Licenciada, Está bien. buenas Gracias, tardes. licenciada. A la orden. Fíjese que a mí no me aparece ni la primera ni la segunda nota y yo sí envié esas dos tareas. Si no les aparecen es porque ustedes las mandaron después de la hora. Yo no califiqué un montón de tareas. Las que mandan después de la hora, yo ya no las califico. Por eso es que a ustedes no les llegaron. De ahí los demás, a la mayoría sí, porque la mayoría ya cumplen. Ustedes no, los que son incumplidos, obviamente no les va a llegar. Igual yo voy a revisar algunos ahí y me imagino que han de estar en los trabajos tardíos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Si no les aparecen los laboratorios, fueron porque los mandaron tarde y no se los califiqué. Ya les dije que cumplan con el horario porque ustedes no cumplen, entonces yo no les voy a calificar las tareas. El que no le Licenciada, yo llegó es porque la mandaron tarde. tengo en tiempo que la entregué después de tiempo y la otra está bien. Entonces, si la entregó después de tiempo, no está calificada, Sandy. Yo les digo que De cumplan. las dos que tengo, solo una me aparece fuera de tiempo y la otra sí está en tiempo entregada. Bueno, mándenme un mensajito al correo de las tareas. Vaya, licenciada, Oye, gracias. yo lo voy a revisar, por favor. Yo voy a hablar de eso. Oye, jóvenes, voy a resolver dudas. Un momentito, creo que ya está la mayoría. Somos los que estamos los que somos. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, para todos. Empecemos. Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto ver la camarita, aunque sea porque ustedes no se dejan ver. Yo creo que voy a apagar yo la mía también para que nadie me mire. ¿Cómo les ha ido? Creo que bien, ya estamos para finalizar. Solo esta semana nos queda de clases y parte de la otra. Espero que la mayoría ganen mi curso. Los aplicados, los que trabajan, los que presentan trabajos en tiempo, ellos van a ganar. Los que solamente reciben copia de alguno de ustedes, también puede que ganen gracias a ustedes, pero los que se sacrifican y los que no, pues obviamente van a perder. Vamos a, hoy les mandé la tarea, estamos al día, ¿verdad? Las notas que faltan, esos laboratorios van sobre 10 puntos. ¿Recibieron la hojita que le mandé hoy por la tarde? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Si hay alguna objeción, contradicción, oposición al respecto. ¿Entendieron la hojita? Para ¿Sí serle o no? honesto, no, licenciada. Entonces, pues, si pudiera hacer el favor de explicarnos cómo hay que hacerlo. ¿Ya la Disculpe, leyeron? licenciada. ¿Ya la leyeron primero? Dígame si ya la leyeron. Sí, Sí, licenciada, ya la la leí. leí. Va. A ver, Rodrigo, ¿qué fue lo que no entendió? ¿Ya la leyó? Sí la leí, bueno, solo decía que había que juntar los seis laboratorios, pero bueno, había que escribir en esa misma hojita los datos y todas las puntuaciones de los laboratorios que se hicieron, ¿verdad? Así fue como yo lo entendí. ¿Y qué? ¿Quién entendió la hojita? Miren, jóvenes, acostúmbrense por favor a leer las instrucciones. Abajo de la hojita, la parte final, ahí está explicado todito, 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 tal y como se debe de hacer. Entonces, ¿ya leyeron la parte final o no? ¿Solamente la recibieron y vieron nomás que las casillas que están en blanco? Ya van a empezar a, no saben ni qué hacer. ¿Ya leyeron esa parte?
Sí, licenciada, ahí explica que lo vamos a enviar por 10 y dividir por 1000. ¿Qué manda Astri? Perdón, le decía qué es lo que decía en la parte final, que la suma de todo se va a multiplicar por 10 y dividir por 1000. Exacto. Así es. Y todos los laboratorios tienen una nota sobre 100 puntos. Vamos a ver. La vamos a proyectar pues porque, ay Dios mío, no puede ser que no me haya yo explicado bien. Es esta, ¿verdad? ¿La tienen? Sí, licenciada. Sí, la tenemos. Licenciada. Sí, licenciada. Primero, por favor, deben de descargarla para tenerla, para poder estar al día con la explicación y entenderse bien. Ahí tenemos nosotros todas las tareas que vamos realizando y por el momento vamos por la tercera tarea de la terminación de la media aritmética. Al lado derecho existe una casilla en blanco que dice total. Si ustedes sacaron 100 puntos en la casilla de la observación, van a tener obviamente un punto. Imagínense, pues, lo voy a explicar esta vez y ya no lo vuelvo a explicar más, jóvenes, porque eso es como tan fácil, es más fácil esto que enviar un mensaje de WhatsApp. Eso es más fácil que un mensaje de WhatsApp. Si ustedes sacaron aquí 100 puntos, va, son 100 puntos. Si en la lectura ustedes sacaron cero porque no entregaron, tienen cero. Si en la otra, el cuestionario, ustedes tienen 90, escriben su 90, nada que 0.9. En el tamaño de la muestra tuvieron 100 puntos, otra vez 100 puntos. En la frecuencia, ustedes tuvieron 80 puntos, escriben 80 y así sucesivamente. Al final, imagínense que en esta tengan 100, en esta otra tengan 100, son muy aplicados. En esta otra tengan 100. Y en esta otra tengan 100. Y si en todas tienen 100, porque son muy aplicados ustedes, ¿qué van a hacer con esta nota? ¿Qué dice las instrucciones? ¿Qué dice? Que se van a Que sumar sumar todas todo eso. las notas, se van a multiplicar por 10 y se van a dividir dentro de 1000, que el cociente va a ser la nota de los Mire, pues laboratorios. aquí vamos a aplicar una regla de tres, simple. Eso ustedes ya lo tuvieron que, ya lo saben, porque ustedes ya vienen, acaban de pasar de diversificado y eso se lo enseñan a uno en prekinder. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si tienen ustedes todo 100 puntos, ¿van a tener cuánto al final? ¿Cuánto? 10 puntos. 1000 puntos. Van a tener 1000 puntos. ¿Esa es mi nota o no? ¿Qué dicen ustedes? No. 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 ¿Procedemos a No. qué? No. O a operacionalizar esta tablita. El laboratorio de lectura crítica de la entrevista vale un Perdone. punto. Quiere decir Eso serían que se 900 tiene puntos. como 100 puntos. Uno vale lo mismo de 100. Los calificados de 0 a 100 que usted anota en la casilla derecha, se suman. Y el total, los 1000, se multiplica por 10. ¿Por qué 10? A ver, patojos, ¿por qué 10? Que serían Porque 10 cada trabajos, trabajo, ¿no? ¿no? Esa es la tarea. Porque son 10 trabajos. Obviamente, porque Esas son 10 son 9, trabajos. hacemos 10 puntos. ¿900, licenciada? ¿Qué manda? 900, son 9 tareas, Árbol, licenciada. la regla de 3 está Ya mal son aplicada. 900. Va. Está bien. Está bien, vamos a ver. Al final, vamos a revisar esto. Pero como no vale un punto, este vale 2 puntos. Vamos a ver. Se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque eso vale 10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y el producto se divide por 1000. Es acá. El cociente es la nota de la zona de laboratorios prácticamente realizados y presentados. Entonces, como 10 son los puntos que vamos a obtener, se va a multiplicar sobre 10 y se va a dividir sobre 1000. Entonces, 1000 por 10, ¿cuánto es? ¿1000 por 10? 10.000. 10.000. 10.000. No, 1000 por 10, bueno, y más, entonces se va a dividir entre 1000. Dividido 1000, nos va a dar 10 puntos. Y yo saqué 10 puntos de estas, de la operación que hice, y luego saqué 30 de acá del parcial, yo voy a tener nítidamente mis 40 puntos. Ligda, perdone, pero Manda. solo hicimos 3, 6 trabajos, no hicimos 10.
Entonces la regla Sí, de la tres debe pasada. ser La seis. pasada la tengo yo. Si son ¿Te manda? si seis trabajos es igual a 10 puntos, entonces lo que nos ¿Pero hayan por qué seis sumado, trabajos? solo seis hicimos. ¿Quién Aún dice? faltan. Sí, compañero, hasta el momento van No. seis. La licenciada dijo Hasta que el son 10 momento en llevamos total. seis. Ay, William, hay que leer bien la hojita, William. ¿Qué nos falta? ¿Por dónde vamos? Yo les dije, vamos por el momento, ¿por dónde? Determinación Determinación de aritmética. aritmética. Entonces, por favor, lean la hojita, jóvenes, ahí está claro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay ahí, pues, jóvenes? ¿Cuántos hay ahí? Hay que leer, hombre. Ahí no tenemos por el momento la media aritmética. ¿Será que nos vamos a sacar ahí? ¿Qué dicen ustedes? No, No, licenciada. antes. ¿Por qué No, no? faltan. Faltan. Porque ahí está, es descrito en la hojita que tenemos que ver la media, tenemos que ver la mediana y tenemos que ver las gráficas. ¿Estamos o no? Sí, licenciada. Sí, Está. licenciada. Ahí vamos, ahí vamos. Ya va queriendo. Ya van queriendo, ya van queriendo. Buah. Por favor, lean, Jóvenes. hombre. Es que ustedes no leen, hombre. Ustedes quieren que uno todo se lo explique aquí en clase. Hay cuestiones que son tan obvias que no merecen explicación. Pero como ustedes no leen, entonces, pues, no van a saber. Dígame, Astrid. Licenciada, con una duda, ahorita en la Dígame. hojita que nosotros colocamos en el laboratorio 1 y 2, yo me recuerdo que usted en su momento dijo de que todos nos colocáramos un punto. En mi caso, yo en uno tengo 20 y en el otro tengo 60. ¿Cómo así? Pero ¿En cuál? en el laboratorio 1 y 2, que es la observación y la entrevista. No. ¿La entrevista se las califiqué o no? Sí. Va. Esa es la nota que tiene la entrevista. Ah, ok, Yo perfecto. les dije en la primera nada más todos aquellos que llegaron a clases, que entraron a clases y que trabajaron. Los que no, obviamente no, porque no tienen nota. Yo tengo en mi listado, así como tienen ustedes la hojita que les mandé y todos los laboratorios en su screenshot, yo tengo también en mi plataforma, tengo todos los exámenes de los laboratorios que ustedes han presentado. Al momento que trabajen esa hojita que les acabo de presentar, ustedes van a mandar ahí la nota, me la van a remitir a la misma plataforma. Yo voy a crear una ventana para que ustedes me manden esa hojita trabajada con todas sus calificaciones. Y esa calificación que ustedes honestamente se anoten en la hojita, esa es su nota del segundo parcial. Si alguno de ustedes viene y de listo se anota, porque ahí dice bajo protesto y que se compromete que todos los laboratorios están ahí, son los que hicieron, los que realizaron. Si alguno de ustedes viene y se pasan de listo, recuérdense que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Se anotan una nota, se consignan una nota que ustedes no trabajaron, yo les voy a revisar y les voy a bajar puntos por haberse anotado una tarea que no trabajaron. Porque yo saco mi desplegado ahí, estoy con ustedes, aquí estoy en el estado viendo todos los trabajos que ustedes están trabajando y de acuerdo a lo que ustedes me están mandando, yo voy a ir chequeando aquí si ustedes cumplieron con todas sus tareas. Si cumplieron con todas sus tareas, si ustedes sacan, por ejemplo, 10, si ustedes sacaron 9.5, se van a dejar con la nota de 9, siempre y cuando suba de 5 puntos. Entonces ustedes se van a aproximar al número superior, ¿verdad? Okay, gracias, licenciada. Entonces, si ustedes vienen y se consignan notas de trabajos que no realizaron, yo les voy a bajar la nota hoy, porque tenemos que ser honestos. Si yo trabajé, excelente, soy buen estudiante, yo cumplo, pero si no trabajé, yo no me voy a asignar notas que no merezco hoy. Okay, Así de licenciada, fácil, perdone. así de fácil. Dígame, primero con Pedrina, dígame, Pedrina. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo en el trabajo del primer laboratorio que fue la observación, no aparecí en el listado y yo envié mi tarea no retardada, o sea, sí la envié en el tiempo justo, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa porque usted está comentando que vamos a tener un punto
todos en ese laboratorio, ¿va? Porque ese es el que a mí me falta. Entonces no sé qué va a pasar con mi nota, ¿va? Porque no aparecía ni en el listado, no aparezco yo. ¿Qué ¿Sí? listado? El listado que envió con las notas de todos, donde decía 0 sobre 100, sobre 10 sobre 100, o sea, aparecían todos, pero yo no, no. Anótese un punto, Pedrina, porque yo sé que usted sí viene a clases hoy. No tenga pena. Bueno, gracias, licenciada. De nada. A ver, ¿quién más? Wendy. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Fíjese de que yo estaba viendo lo que era la tarea anterior. Perdón, Elena, la tarea anterior, ¿verdad? Esta. Y no la tengo calificada todavía, Elena. La número. La primera que mandamos con lo de las fórmulas. Cuando fue el número, que es la 4. Porque usted la envió fuera a tiempo. Si la envió No, fuera a tiempo, Elena. ¿le aparece? La envié todavía en el tiempo establecido. Incluso ahí tengo lo que es lo de las evidencias. Mándeme un mensajito o tal vez el compañero Luis puede apoyarlo en eso para que me lo remita, por favor. Los que no tienen nota porque no la entregaron en tiempo, yo no me voy a dar la tarea. Si ustedes no cumplen, yo no me voy a dar la tarea, yo no voy a cumplir con calificarles esa tarea. Yo no lo voy a hacer. Porque así como yo, Gracias, Linda. ustedes también tienen que cumplir hoy. Si ustedes no mandan a tiempo sus tareas, yo no me voy a tomar el tiempo en calificarlas. De una vez se los voy a hacer. Licenciada, perdone, ahorita estaba yo revisando, las notas que ¿Quién mandó me de las habla? primeras dos tareas, de la observación principalmente, y tengo 0 de 100, y sí lo hice. Que era de donde había que ver qué animalitos y qué muñequitos y no sé qué había en la. La observación. Ajá. ¿Sacaron cero? ¿Lo que tienen cero sacaron cero? Pero yo me recuerdo que en esa clase usted dijo de que eso no valía puntos cuando lo hicimos. Y dijeron, usted dijo, ustedes saben de lo que observaron y no, no importa. Es la observación. Y ajá, de aquella hojita que Vaya, era. anótense un punto todos, pues, todos los que trabajaron. Okay, Muchas gracias. gracias, ¿Creen que nos licenciado. ponemos 100, licenciado? A mí también me apareció Todos cero. los que trabajaron. Si no trabajaron ustedes, no mandaron su tarea, no tienen que anotarse nada. Quiere decir que Sí, tienen 100 licenciado. puntos ahí. Tienen Es 100 que la puntos ahí gratis, gratis. Va, está bueno. Gracias, Gracias. licenciada. Gracias, Gracias, Linda, muy licenciada. amable. De nada. Eso sí, cumplan ahorita, porque si Gracias. ustedes no cumplen, yo no les voy a. Aunque me supliquen, me digan y me recen y cuanta cosa, aunque se vayan caminando de aquí a Esquipulas, nada. ¿Oye? Tienen que cumplir, si no, ¿a dónde vamos a parar? Dijo la canción. Bueno, yo no sé qué listado están diciendo. Si no aparecieron en el listado de esas tareas, es porque ustedes no trabajaron. Es un listado de No. notas, es un listado de notas que usted puso, licenciada, Sí, de no aparecieron las dos porque ustedes no tareas. llegaron a. No fueron a clases ustedes. No, pues Ese listado. el de la observación fue un formulario que hicimos en Classroom, Sí, de el la de afuera. observación. De la Ahora observación, sí. la de la entrevista sí tengo la nota, pero en ese solo aparezco en el listado, pero 0 de 100. Si están en el listado, porque usted se asistió, pero sacó cero. Por eso les digo, si están en el listado y tienen cero, anótense un punto. Okay, gracias, licenciada. Si están en el estado con cero, anótense un punto. Si no aparecen en el estado, no tienen derecho al punto. ¿Por qué razón? Porque yo ese listado lo saqué de la plataforma de los patojos que se asistieron a clases, que se cumplieron en clases en ese momento. Entonces yo les saqué de ese listado y ahí fue donde les di la nota. De lo contrario, si no aparecen en el estado, ustedes no tienen derecho a punto. Dígame, Minor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que estaba revisando y a mí en el trabajo de la entrevista no me aparece calificada y yo sí la entregué a Entregó tarde, tiempo. Minor. No, licenciada, con su debido respeto, yo he estado en todas sus clases, he entregado Así. todo y no he faltado Mándeme un y mensajito, entonces voy a revisar a ver qué fue lo que pasó. Oye, pero yo no tengo, solo tengo unas tareas ahí de los patojos haraganes que no entran a clases, que solo les dan copia y que se pasan de la hora. De lo contrario, todas las tareas yo las he calificado y se las he remitido a ustedes. Ya ven que les sí, está y llegando. me parece entregada y otra tarea que yo siento, no me aparece entregada fuera de tiempo, sino que solo entregada. Pero no sé a dónde la mandó. Entonces, mándeme un mensajito, voy a revisar hoy para ver qué Gracias. pasó, Minor. Muy bien. Gracias.
Bueno, Patojo, vamos a continuar con la clase, si no, nunca vamos a pasar de aquí. Tenemos ya dos, tres clases para terminar eso. Al final vamos a hablar sobre otras dudas que tengamos. A ver, Patojos, me mandaron una tarea final de lo que es, ¿cuál? ¿Cuál fue lo último que vimos? La media aritmética. La media aritmética. La media aritmética. La media aritmética. Algunos trabajos estaban muy bien, otros copiaron muy bien, otros copiaron muy mal. Otros copiaron muy mal. Además de eso, me hicieron un procedimiento que saber de dónde se lo inventaron. No me mandaron los números que yo les mandé. Los números que yo les proyecté, ustedes tenían que verlo. Una cosa es que yo les proyecte y otra cosa es que ustedes trabajen esos números que yo les proyecto. Saber de dónde se inventaron eso, solo me hicieron la tabla y ahí presentaron. Inclusive algunos nada más me empezaron a hacer me agruparon por medio de los intervalos de cuatro, no sé de dónde se lo inventaron, la verdad no sé. Otros no anotaron lo que es la media aritmética, saber qué pasó con esa media aritmética, solamente me reportaron una división de un valor con otra división, pero la verdad aquí no sé qué es eso. Pues entonces, si nosotros vamos a trabajar cada una de las medidas de tendencia central, tenemos que indicar, porque si ustedes en el examen, fíjense, pues estamos haciendo la prueba para que ustedes en el examen, los laboratorios son con la intención, yo ya se los he dicho, que a la hora del examen a ustedes no les cueste. Si yo le pido la media aritmética, ustedes me tienen que anotar, consignar, escribir el resultado de la media aritmética, la X y la rayita arriba. Si ustedes me escriben solamente el resultado sin indicarme qué es, la respuesta la van a tener mala. Entonces, algunos de ustedes, varios de ustedes, vinieron y solamente me consignaron un valor que yo sé que es de la media, porque eso es lo que estamos trabajando. Es evidente, pero como aquí las evidencias dentro de lo que es el estudio, la enseñanza, aprendizaje, no hay nada que es evidente. Aquí todo hay que probarse. Si ustedes trabajan la media aritmética, tienen que consignar el signo. Estamos trabajando con signos, con fórmulas, y tenemos que los resultados de acuerdo a las fórmulas. Si es la media aritmética es igual a 30 punto, qué sé yo, 29. Aproximado a 30. Que la mayoría dijeron 30. Otros tienen una media aritmética que son de 1,800 y resto, otros de 1,500, otros de 1,200. Saber, andan perdidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que, si es la media X o media no, X, algunos me escribieron media. ¿Media qué? Media docena de, qué sé yo, va, de cualquier cosa. Tenemos que hablar las cosas con su nombre. Tenemos que aprender a diferenciar una cuestión sobre de otra cuestión. Ni me escribieron ni media aritmética. Y algunos yo les escribí cero, 100, perdón, porque el procedimiento estaba bien. Algunos no tuvieron los 100 puntos porque solo me escribieron media. Otros solo el valor, nada más. Y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, por favor, concentrémonos en trabajar realmente las cosas, llamarlas por su nombre tal y como deben de ser. Porque si ustedes van a escribirme un resultado, van a tener el procedimiento bien en el examen, pero no me van a indicar a qué se refiere el producto, van a tener cero. Hoy, entonces, como nosotros ya vimos la media aritmética en una de sus modalidades, nos falta la otra modalidad. Ya vimos esta que fue la primera, ¿verdad? Aquí sumamos todos los valores de X y los dividimos por el mismo que es en N. Ustedes trabajaron esto, F por X dividido, eso trabajaron ustedes. La frecuencia por el punto medio dividido, la sumatoria de la frecuencia. Ahora, en cuestión de trabajar el tipo de datos ordenados y sus frecuencias, F por X, eso es igual. Vamos a ir, primero vamos a ejemplificar una cuestión. Esto fue lo que ustedes trabajaron, parecida a la tarea que les mandé. Yo aquí se los ejemplifiqué con el fin de que los que no entran a clases o los que solamente vienen y les enseñan sus compañeros las notas, podamos revisar el procedimiento de cada uno de ellos.
Nosotros tenemos que tomar en cuenta este montón de números para poder llevar a cabo esta reglita. Si nosotros escribimos la reglita, no sabemos de dónde vamos a obtener los datos. Los datos son estos y luego ya procedemos nosotros a elaborar nuestra tablita. Y aquí nosotros, pues ya, dígame. Una pregunta. En los intervalos, póngale en el primero, es de 5 y en los demás de 4, ¿está correcto eso? ¿En este? Sí, 16, 17, 18, 19, 20. Y ya los demás ya son de 4. Está mal. Aquí una equivocación. Solamente es para ejemplificar, pero sí, aquí era 19. Igual es de 4, el intervalo es de 4. Vamos a ver. Aquí va a variar definitivamente, ¿va? Entonces, pero para como ustedes ya trabajaron esto, yo ya se los expliqué con otro ejemplo más adelante o en la clase anterior, perdón, yo les fui explicando cada uno de esos pasos, ustedes ya lo saben cómo realizarlos, pero les escribí esta ejemplificación para con el fin de poder refrescar lo que ustedes ya hicieron. Entonces, yo les di a ustedes esta fórmula, esta formulita. Ustedes tenían que ver elaborada, o sea, nada más consignado F por PM, el resultado lo tenían que dividir por el 46. De tal cuenta que en este ejemplo, nada más, que tiene errores, obviamente tiene errores con lo que es el intervalo. Entonces, aquí tenían ustedes que consignar lo que es la fórmula en ese estilo, mire, igual. Algunos omitieron esto, solamente me consignaron esto, otros solamente me dejaron esto, solamente esto, y eso está mal. Entonces, para efecto del examen, para efecto de que ustedes saquen su examen completamente los 30, tenemos que consignar X es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, que es la fórmula, sumatoria de frecuencia por el punto medio, dividido la sumatoria de la frecuencia, que la sumatoria de la frecuencia es el 46, dividido 4065 entre 46, nos va a dar 88.36, y esa es nuestra media aritmética. ¿Estamos? Ahora vamos a ver con datos, para datos agrupados sin intervalos, la otra fórmula que vimos aquí en medio mil. Es esta. Vamos a verla. Esta es igual, la media es igual a la sumatoria de X por la frecuencia, dividido el número de N, donde X son los datos de la muestra, que son estos, la FI o la frecuencia es la frecuencia absoluta, que es esta, y la N es el número total de los datos de nuestra muestra, que es esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos la X por la F, que nos da esta nota, 23 por 3 nos da 69, 24 por 6 nos da 144, 25 por 9 nos da 225, 26 por 5, 130, 27 por 2 nos da 64. La fórmula nos dice que la media esta de datos agrupados sin intervalos es igual a la sumatoria de la frecuencia por F, de X por F dividido N. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como ya multiplicamos XF, vamos a sumar. Aquí nos da 622. Y esta 622 es igual a la sumatoria de la frecuencia acá, que es 25. 622 dividido 25, esto es igual a 24.88. Que esto aproximado es 25. Y de acuerdo al resultado, dice que en la interpretación o el resultado, la edad promedio de este grupo de profesores es de 25 años. Aquí es el ejemplo de las edades de un grupo de profesores. Esta es una de las fórmulas que está muy parecida a la XN, a esta. Mire, aquí sumábamos cada valor. Si el 1 tenía 21, 22, 23, 24, 25, 26, sumábamos todos y los dividíamos por los 5 números que nos daban. Esto es similar a ese, solo que aquí tenemos que multiplicar X por F y la sumatoria de X por F lo vamos a dividir por el número de el número de datos, que son 25. ¿Estamos claros, jóvenes, en este ejemplo?
Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Como ya tenemos claras las tres formas de determinar la media aritmética, vamos a cambiar de tema. Ahora nos corresponde hablar de lo que es que nos toca ahorita. La moda. Nos toca hablar de la moda. Dígame, Gloria. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo con una duda, ¿la frecuencia absoluta es la misma frecuencia acumulada? No. La frecuencia absoluta es la frecuencia la que se repite cada clase. La acumulada es la que vamos nosotros a llevar a cabo cuando sumamos las frecuencias. Por ejemplo, determinamos 5 más 1, que es la frecuencia de la modal, del intervalo 2, etc. Gracias, licenciada. ¿Quedó claro? Sí, licenciada, es la primera frecuencia que tenemos y la segunda. Ajá, gracias. Así es. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la moda. ¿Qué entienden ustedes por moda? Sin usar su señor Google, ¿qué entienden ustedes por moda, jóvenes? Algo que está en tendencia. Lo que más se repite. Más se repite. Son los elementos que más se repiten. Ahorita, ¿qué es la moda entre los jóvenes? ¿Qué es lo que está de moda ahorita? Pantalones rotos, licenciada. Reggaetón. También los acampanados. El TikTok. Otra vez, los TikToks. Prince. El COVID. Free Fire. Los floreados están de moda de nuevo. Lo que está de moda en este momento, a nivel tecnológico, ¿qué es? Las redes sociales. Zoom. Los smartphones. TikTok. Los teléfonos, ¿verdad? Sí, la moda. Miren, díganme ustedes, ¿quién no está a la moda con los teléfonos? Díganme. Toditos. Algunos tienen, porque yo no soy capaz de manejar tanto, hasta 2 y 3 teléfonos. Le suena uno aquí, y le suena el otro aquí, y le suena el otro aquí, y al final no le tenemos ni de dónde, a qué teléfono nos están llamando. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y les pregunto a algunos jóvenes también de otros grados o otras personas que me han visitado a la oficina y todos llevan hasta 2 teléfonos y los ponen ahí, los 2 teléfonos. Otros llevan 3 teléfonos y los ponen en el escritorio. Y le pregunto, mire, ¿y usted por qué lleva tanto teléfono? ¿Y por qué? Es que lo que pasa, Ali, que algunos ya andan hasta con guardaespaldas. ¿Y por qué carga guardaespaldas? Es que lo que pasa es que mi teléfono vale 8,000 y 9,000 quetzales. Yo le digo, mire, pero si para comunicarse lo mismo le va a servir un frijolito que un teléfono caro. No, es que lo que pasa es que esa es la moda. ¿Y cuál es la moda? Los iPhone. Cuando los asaltan, los asaltantes no les dicen iPhone. ¿Cómo les dicen los asaltantes cuando quieren desposeerlos a usted de su teléfono móvil? ¿Cómo les dicen? ¿Qué hora tenés? ¿Cómo les dicen? Dame tu teléfono. Preguntan por la hora. Algunos preguntan por la hora. Otros le dicen, no, dame tu phone. Una ocasión que hasta con malas palabras, Lisa. Ahí en la universidad, en el S11, allá por el S12, cuando ustedes estudian, abajito hay un edificio que se llama S11. En un momento que yo estaba haciendo una llamada, que no quería usar mi teléfono, se acercaron 2 jóvenes y llegaron en la espalda y me dijeron, me abrazó uno y me dijo, dame tu phone. Y vengo yo y le digo, mire, ¿qué es eso de phone? ¿Qué es eso de phone? Dame el phone, pues, no te hagas. Y empiezan algo. Mal. Presumí. ¿Pero qué es el phone? Dame el teléfono, dame esta. Empiezan a hablar palabras fuera del orden, ¿verdad? Entonces, pero ahora, si ustedes les encuentran un teléfono frijolito, uno de esos antic. Se lo tiran a uno, Liga. Antic, ya no lo aceptan, ¿sí? Empiezan a maltratarlo, que sos un pelado, que sos un lo devuelven otro, y empiezan.
eso no nos sirve, ya no, sos un miserable, y empiezan a tratarlo a uno como ellos quieren, ¿verdad? Ellos quieren, esos teléfonos no son de moda. ¿Cuáles eran los de la moda? Los iPhone. ¿Cuáles son esos iPhone? A saber, yo como iPhone, yo creo que son, iPhone yo entiendo que es un teléfono. Pero realmente la moda, que está el Apple no sé qué, que está el no sé qué, que no. Todos los patos andan a la moda con los teléfonos. Aunque no tengan dinero ni qué comer, no les puede faltar el teléfono. Dos, hasta dos teléfonos. Pero entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren estar a la altura de la moda. Porque eso para ellos les eleva su ego. Estar a la moda. Si yo no me compro la cartera que va saliendo o el pantalón que va saliendo, yo me estoy quedando a la vanguardia, yo me voy a sentir mal, mi autoestima se va a sentir por los suelos, porque yo no estoy a la moda. Entonces, ¿qué es la moda? ¿Qué es la moda en sí? Patojos, ¿qué es la moda? Patojos. Es lo que la mayoría de personas se repite. Lo que está en tendencia. Es una tendencia repetitiva, ¿verdad? Es una tendencia repetitiva. Vamos a ver entonces. Gracias. Vamos a ver entonces qué es la moda. Dijimos que la media es la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos, es el promedio, es todo aquello que el promedio que sale de dividir los datos entre la misma cantidad de datos. La moda es el dato que más se repite hablando de en términos estadísticos. Es todo aquello que tiene más tendencia, más repitencia. Es lo que está más a la vista. Por ejemplo, si son dos, pueden haber, en los datos estadísticos pueden haber dos modas. Que entonces se llama que es bimodal, y si son tres, es trimodal. En la mediana, el dato central, esa vamos a verlo posteriormente. Vamos a ver, la moda estadística. Licenciada, perdón que le interrumpa, está compartiendo pantalla o algo ahorita que no vemos nada. Fíjese que no sí. Se ve. ¿No? Vamos a ver qué pasa. No se ve la pantalla, Nico. Perdón. Y este me di cuenta que tenía un error. Ay, esa no va. Eso ya pasó. No es eso. Espérense para todos. Es que se me pasó aquí. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Oh, gracias. Ahora sí, Lica, muchas gracias. Está bueno que estén despiertos porque uno como se pasa de una página para otro, a veces piensa que estamos en la misma sintonía y resulta que no. Bueno, la moda se entiende como el dato que tiene mayor frecuencia dentro de la distribución. Todo aquel dato que se repite en una distribución, esa es la moda. El dato que más se repite, la frecuencia que más se repite, la frecuencia más alta es un número de datos. Entonces, es un elemento indispensable y fundamental dentro del mundo de la estadística que con frecuencia se escucha en compañía de términos como media, promedio, mediana. Aquí estamos viendo que en la figurita de arriba está la moda. ¿Por qué moda? ¿Qué detectan ustedes aquí? ¿Por qué decimos que en la figurita de arriba determinamos la moda? La niña se repite. Porque vemos que aquí hay tres personitas, ¿verdad? Vestidas iguales, idénticas, etc. A cambio de dos, dos y uno. Entonces, lo que más se repite acá, esto es la moda. Es una moda. Aquí hay bimodal. Aquí hay dos modas, miren. ¿Por qué? Porque vemos que se repiten dentro de este grupo de personas, hay tres veces, dos veces que aparecen tres personas iguales, dos grupos de tres. Entonces, se van a determinar la moda que aquí hay dos personas, aquí hay dos modas.
Hay tres de esos, se toma una, y tres de esos se toma la otra. Entonces, aquí es una bimodal. Por eso dice que es el dato que tiene mayor frecuencia dentro de la distribución. Aquí hay dos, aquí hay más frecuencia. Entonces, la moda de este grupo es esta, y la moda en este otro grupo, aquí hay dos modas. Vamos a ver. La moda se define como al valor que más repite, se repite en una serie de datos. Esos valores pueden ser datos no agrupados y pueden ser datos agrupados en intervalos de clases. Parecido a lo que es la media, ¿verdad? Cuando no son agrupados es más fácil de determinar. Y cuando ya son más grupos, mayores de 30 elementos, tenemos que agruparlos con intervalos de clases. Entonces, la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. La moda es el valor de la variable que más veces se repite. Es decir, es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. Es aquí donde yo les digo que cuando en una serie de datos hay, por ejemplo, si en la casilla 1 tenemos 5, en el intervalo 2 tenemos 20 y en las demás bajan, entonces en ese intervalo 2 ahí aparece la frecuencia que más se repite y a eso le llamamos moda. También puede afirmarse que la moda es el valor de los datos de una población que más veces aparece, como la figurita que les acabo de proyectar. Entonces, comparativamente con otros datos, ¿verdad? Y en consecuencia, en una distribución de frecuencias, es el valor de la variable que viene afectada por la máxima frecuencia de la distribución. En distribuciones no agrupadas en intervalos, se observa la columna de las frecuencias absolutas y el valor de la distribución al que corresponde la mayor frecuencia será la moda. Ya vamos a ver cada una de esas cuestiones. ¿Cómo encontrar la moda en una serie de datos sin agrupar? Aquí es fácil, miren, aquí estamos proyectadas. Entonces, si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es modal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Por ejemplo, yo aquí les estoy escribiendo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 6, 3, 3. Vemos aquí que ¿qué número es el que más se repite? Se repite el número 3 y se repite el número 4. Entonces, vamos, aquí hay bimodal, aquí hay más de una moda, hay dos modas. Cuando ningún dato tiene una frecuencia, en dicho caso se dice que la muestra es amodal. Aquí no hay ninguna muestra en ese otro ejemplo. Miren, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí la muestra es amodal, aquí no tenemos nosotros moda. Pero, por ejemplo, acá, vamos a ver este otro ejemplo. Se les pregunta a 20 personas su peso en kilogramos y los resultados se muestran en la tabla de frecuencias. Calculemos la moda. En este caso es 66 porque se repite más. Aquí tenemos, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas que tienen su peso. Son 20 personas las que tienen su peso acá. 20. Son 10 datos con 20. La primera frecuencia dice del peso en los estudiantes. Tenemos que la frecuencia del 1 es 1 sucesivamente. Pero vemos acá que el dato que más se repite es el número 3. Nuestra moda está acá. Pero como aquí nosotros no estamos haciendo intervalos, es fácil detectarla. Es el dato que más se repite en la tabla de frecuencias. Aquí vamos a calcularla. Entonces, ejemplo, en el grado quinto, otro ejemplo, hay 35 estudiantes. A cada uno se le preguntó cuál es su materia favorita en el colegio. La información obtenida se organizó en la siguiente tabla de frecuencias. A uno les gustan las ciencias naturales, a otros matemáticas, a otros tecnología y a los otros inglés. ¿A qué niños, qué materia la que más les gusta a los niños? La materia que más les gusta a los niños de quinto grado es la de matemáticas. ¿Por qué? Aquí vemos que tenemos la moda porque es la frecuencia que más se repite. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. La moda es el dato que más se repite. En este caso, la moda es matemáticas.
a los alumnos les gustan más matemáticas. ¿Y por qué determinamos nosotros que les gustan más matemáticas? Porque es el dato que más se repite. A eso se refiere la moda. Vamos a ver este otro. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciada. Para el siguiente, licenciada. Cuando nosotros vamos a crear las tablas de las frecuencias, a ordenar grupos cuando son mayores de 30 valores, tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos de la media aritmética. ¿Cuál es primero? Vamos a ver. Vamos a calcular la moda para datos agrupados. Miren, pues. Como ya sabemos iniciar el procedimiento, hacemos las operaciones de las cuales conviene dejar constancia. Yo aquí les escribí un ejemplo de lo que ustedes van a trabajar y de lo que ustedes han trabajado. La fórmula para terminar la moda es la siguiente. Primero vamos a contar los números que tenemos, como siempre. ¿Cuántos datos tenemos ahí? Y nosotros ya sabemos cuántos hay acá. ¿Cuántos cuentan ustedes acá, jóvenes? 38. 38, Lisa. Tenemos 38. 38. Datos. Muy bien. Como ya sabemos elaborar para formarlos en grupos, primero vamos a saber cuántos datos son y luego vamos a determinar el rango. ¿En qué consiste el rango? En buscar el número mayor menos el menor, y eso va a ser nuestro rango. Y lo vamos a dividir por la constante de 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Cuál es la n? ¿Por logaritmo el número de datos? ¿Cuál es ese dato? 38. Por el número 38. Por eso es importante que ustedes cuenten los datos, porque cuando ustedes ya saben los datos, van a determinar el logaritmo de n, que son estos datos. Cuando ya nosotros sabemos el intervalo, cuando ya sabemos nosotros, determinamos el rango y sacamos el intervalo y determinamos el intervalo, procedemos a practicar, a determinar la moda aplicando la siguiente fórmula. La fórmula para determinar la moda es la siguiente. Moda es igual al límite inferior más, esas son unas letras griegas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por i. ¿Cuál es el i? Es el intervalo que nosotros sacamos. La simbología está acá. MOO es igual a moda. LI es igual al límite inferior de la clase modal, donde más se repite la frecuencia. Esa es el límite inferior de la clase modal. Es donde más se repite la frecuencia. Donde se encuentra la frecuencia más alta. Delta 1, la A o la D, o como se le quiera llamar, la letra griega, delta 1, frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia inmediata anterior. Busco la frecuencia que tiene más, la que más se repite, y le voy a restar la frecuencia inmediata anterior, la frecuencia de arriba. Delta 2, ¿cómo voy a terminar la voz delta 2? Frecuencia de la clase modal, busco la frecuencia que tiene la que más se repite, menos la frecuencia inmediata posterior, la frecuencia de abajo. Amplitud del intervalo es la I. La I es igual a amplitud del intervalo, es decir, los elementos estadísticos de la clase. O sea, todo lo que nosotros nos salió de esta formulita, ese va a ser el intervalo. Vamos a operacionalizar. Determinación de elementos de la serie 38. Localizar el valor máximo y el mínimo. Aquí en este caso, ¿ya lo localizaron ustedes? No. 50 y el menor es 30. Calculamos la oscilación, o ya sea el rango, 30 menos 20 nos va a dar 10. Vamos a continuar acá. Es parecido a lo que es el proceso, la forma de proyectarlos o de hacer las tablitas, parecido a lo que es la media aritmética. Elaboramos la tabla de frecuencias de los valores que recorre la serie, que aparecen en la parte inferior. Datos ordenados y sus frecuencias. Eso es lo que ustedes ya han venido haciendo. Van a ordenar todos sus datos. Como el mayor es 50 y el menor es 30, empezamos con el dato menor. 30 y sucesivamente hasta el 50. Determinamos cuál es la frecuencia de cada uno de ellos. Y aquí vemos que el 30 tiene una frecuencia, 31, 2, etcétera, hasta llegar al 50. Posterior,
agrupamos los datos de en clases, es decir, averiguar en cuánto es la amplitud del intervalo aplicando la fórmula que ya sabemos. Como nosotros ya sabemos la frecuencia, si ordenamos los datos, vamos a empezar con la frecuencia. Y como nosotros dijimos, ¿sabes?, que 50 era el dato mayor y 30 el menor, tenemos un rango de 20. Aplicando la fórmula, decimos que 30 es 20, el rango. Dividido 1 más 3.322 por logaritmo de n, aplicando decimos que 20 es igual al 1 más 3.322 por el logaritmo de 38 nos da 1.5797. Como ya sabemos eso, procedemos siempre 20 más el 3.322 por 1.5797 me dio 5.2482 más 1. Acá 20, ya, 5 más 24.2480 más 1 nos da 6.2480. 20 es igual a 6.24, de tales que 3.20 aproximados a 3. Quiere decir que nuestro intervalo va a ser de 3. Aquí tengo ordenado los grupos por series, miren, grupos de series de frecuencias. Del 30 al 32 yo tengo 4 sucesivamente, como se los indiqué en la clase anterior. Ahora procedemos a hacer nuestra tablita. Estos mismos datos que tenemos acá, los vamos a hacer en línea, ¿qué? Vertical. Los tengo en horizontal, los voy a hacer en línea vertical. Entonces, aquí voy a agrupar yo mis datos. Determinamos acá nosotros la moda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está la moda acá en esta tabla que hicimos? El número 9. En la fila 5. En la frecuencia. Está en el intervalo 5, ¿verdad? En el número 5, que es la frecuencia que más se repite, es la del 9, ¿verdad? Contamos la frecuencia y nos da 38, igual que los números que tenemos acá. Tienen que ser 38, miren, 38. Vamos ahora, como ya nosotros hicimos nuestra tablita, ya determinamos nuestra frecuencia, buscamos nuestra moda arbitraria. Tenemos una moda arbitraria que es la 9. Vamos a ver si realmente es esa. Aplicamos la formulita. Moda es igual a límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por intervalo. Dijimos que allá es el intervalo de 4. Dígame. Licenciada, disculpe, ¿será que se puede ampliar un poquito la imagen, por favor? ¿Cuál imagen? ¿Esta? Sí, por favor, es que ¿ya casi la no tiene? ¿Esa la anterior? La que acaba de poner ahorita, es que casi no se ven los números. Es esta misma, miren. ¿Es esta misma? Okay, esta gracias. Misma. Ok, ¿es gracias. Esta? Aquí voy a proseguir a la... a lo que es la fórmula. Como ya sabemos esto, que es la misma que tenemos acá, que nuestra moda arbitraria es 9, establecemos el límite inferior de la clase modal, que es que, como es 9, ¿el límite inferior cuál es? 42. 42, porque es donde está nuestra moda arbitraria, ¿verdad? Luego despejamos la fórmula de delta 1, así. Frecuencia modal, que es la 9, menos frecuencia absoluta anterior, que es 9 menos, ¿cuánto? 9 menos 4, es igual a 5. Entonces, en nuestro ejemplo, delta 1 es 5. Continuamos despejando delta 2. Ya tenemos la delta 1, delta 1. Ahora la delta 2. Delta 2, así. Frecuencia modal, la 9, menos frecuencia absoluta posterior. ¿Menos cuál? Menos 5. 9 menos 5. Entonces, delta 2 es igual a 4. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Como ya sabemos la amplitud del intervalo, que es 3, aquí 3 la escribí, 4 es. Nos disponemos a aplicar la fórmula en el sentido siguiente. Aquí la voy a trabajar por 3 porque ya la integré aquí como 3. Moda es igual
al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 42. 42. ¿Por qué 42? Porque este es donde se encuentra la frecuencia más alta. Vamos a tomar en cuenta el número 5, que es nuestro límite inferior, es 42. ¿Sí? Moda, la moda es igual al límite inferior, que es 42, más delta 1. Dijimos que delta 1 es la modal menos la frecuencia anterior. Entonces, 42 más delta 1, que es 5, dividido delta 1, que vuelve a ser 5, más delta 2, que es 4, acá tenemos, por 3. Entonces decimos que la moda es igual a 42, lo copiamos igual y vamos a dividir 5, vamos a sumar 5 más 4 nos da 9. Copiamos el 5 y sumamos esto, 5 dividido 5 más 4, 9. Vamos a dividir 5 entre 9, que nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 0.5555. Por 3, que es el intervalo. Esto nos volvemos a copiar el 42 y aquí vamos a copiar el 42. 0.5 por 3 nos va a dar 1.66. Más 42, 43.66. Y en nuestro caso la moda es 43.66. Así de fácil. ¿Está claro? ¿Se les quedó? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Dígame, Antonio. Ligda. Licenciada. Dígame. Sí, Chero. Disculpe. Una pregunta. Por ejemplo, como usted dijo que había que poner qué era lo que se estaba sacando. No ponemos. Porque en este caso, bueno, en este caso puso N como ñ. ¿No se tiene que poner MO? Miren, pues, para todos. Usted tiene razón. Tiene razón. Pero como nosotros estamos acá dando paso por paso, mire. Mire. K-L-M-N ñ. Nos tocaba ñ. Por eso, en nuestro caso, la moda es 43.63. Ustedes tienen que escribir MO, que es igual que moda. MO. 43.66. Muy bien. Ese ñ que usted dice y tiene razón, es como un inciso, ¿verdad? El inciso de la explicación. Así es. Licenciada, perdone, ¿y ahí no se va a aproximar? No. ¿Puede aproximar 40 y cuánto es? ¿Subió? ¿Subió o no? 44. Sí, podemos aproximarlo a 44. 43.66 se aproxima a 44. Sí, se puede. Estamos hablando de personas, ¿verdad? No voy a ver 43 personas y la mitad, ¿verdad? Tienen que ser personas completas. En este caso, 44. Es el mismo procedimiento de la... Primero la oscilación, se cuentan los datos, se saca el rango, y luego el intervalo, se procede a hacer la tablita de las los números de los, agrupar los datos, y luego las frecuencias. En las frecuencias nos quedamos porque nos va a servir la frecuencia para sacar los datos. Solo vamos a trabajar con la frecuencia, frecuencia absoluta. Aquí en la moda se trabaja solo con la frecuencia absoluta. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Dígame, Antonio. Licenciada, ya tenía una duda. Dígame. ¿El intervalo siempre tiene que ser 4 o también se puede utilizar el 3? El intervalo le va a salir, depende de lo que usted, de su rango. De acuerdo a cómo usted elabore la constante, el rango y la constante, de ahí le va a salir el intervalo. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser hasta 9. Va a depender de el rango que usted determine. Gracias, licenciada. Bueno, a la orden. Dígame, Karen. Licenciada, ¿la moda se aproxima o no se aproxima? ¿Cómo? ¿La moda? ¿Se va a aproximar o se queda así? Ay, Karen, no estaba ahí, ¿verdad? Ya contesté esa pregunta. Dejó su teléfono y se fue a saber a dónde, ¿verdad?
Sí se aproxima. Aproxímela. Bueno. ¿Qué pasó, Gloria? Cuénteme. Licenciada, solo si me puede explicar otra vez de dónde salió el 9 y el 9 menos 4 del inciso L. El 9 menos 4, claro que sí, con mucho gusto. Despejamos delta 1, eso sale de delta 1, es esta. Dice acá, le voy a pasar otra vez la hojita. ¿Cómo se va a determinar delta 1? Delta 1 es la frecuencia de la clase modal. En este caso, ¿cuál es la frecuencia, la clase modal? ¿Cuál es la frecuencia que más se repite, Gloria? Gloria. Sí, licenciada, estoy viendo. ¿Cuál es la clase modal que más se repite en el cuadrito que les proyecté? Ah, era el 9. El 9. La frecuencia 5 o la línea 5, el número 9. Menos la frecuencia anterior. 9 menos la frecuencia anterior. ¿Cuál es? Ah. Ya le entendí, licenciada. Es que ahí me había perdido. Es la 4. Es el delta 1. Es el delta 1. Y delta 2, frecuencia de la clase modal menos la frecuencia inmediata posterior, la frecuencia posterior. Ahí sale delta 1 y delta 2. ¿Sí? Gracias, licenciada. Muy bien, Patojos. Todos claros, Patojos. Si no, volvemos a repetir. A mí me interesa que a ustedes les quede claro. Dígame, Cristina. Licenciada, ¿eh? Disculpe una pregunta. ¿Y si aparte del 9 hubiera otra frecuencia que se repita? O sea, que hayan dos números 9 y mi padre, que sea bimodal, muy bien. Usted puede tomar la que usted quiera. La que usted quiera. Y si arriba de la frecuencia que más se repite, imagínense que sea la número 1. Y como dice que delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Si fuera en la 1, que fuera 9, estuviera en el número 1, ¿qué escribirían ustedes como frecuencia anterior? Cero. Cero. Así es. Y si hay dos, si es bimodal, se toma cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. ¿Oye? Gracias, licenciada. Bueno, de nada, Patojo. ¿Está bien todo claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Demás? ¿Está claro, Patojos? Sí, licenciada. Solo muy bien. En el caso de que, por ejemplo, exista una bimodal, pero una de las modas es más grande que la otra, y por ejemplo, la anterior o la posterior fuera una de esas, deberíamos elegir la que sea del número mayor para que no nos quede un número negativo, ¿verdad? Es que la moda es la frecuencia que más se repite, y las bimodales tienen que ser exactamente iguales. Si hay una nueva y hay una 10. Si hay una 9 y otra 10, entonces la moda sí, va a ser 10. Exacto. Así. Sí, muchas gracias. Muy bien. Cuénteme, Mario. Paso Mario, Roberto. Licenciada, una pregunta. Si, digamos, en el número 1 aparece la frecuencia 9, en el número 3 aparece la frecuencia 9 y en el número 5 aparece la frecuencia 9, ¿esto no afectaría el resultado de la moda? Si elegimos cualquiera de los tres. No afecta. Sí va a afectar, o sea, va a variar, porque obviamente va a variar, pero no, porque si ustedes ese procedimiento lo hacen bien, la moda de cada uno de ustedes va a ser diferente, porque, por ejemplo, en el 5 sale el 9, y la anterior va a ser 3, por decirle algo, en el 7 va a ser 9, y en el 6 va a ser 5, delta o delta 1, y la delta 2 va a ser otro número, ahí va a variar, obviamente va a variar el dato. Pero los procedimientos, ¿está bien? Está bien. Ah, ok. Gracias. Muy bien. ¿Lo demás todo claro, Patojos? Bueno, pues, vamos a pasar. Aquí le vuelvo a explicar. Miren, frecuencia, las letras griegas, delta 1 más delta 2, modas igual a límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por el intervalo. LI es el límite inferior, delta 1 frecuencia modal menos frecuencia absoluta anterior. La F de arriba, les escribí aquí la F de arriba. Miren, hasta contó y eso. Delta 2, la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta posterior. La F de abajo, la frecuencia abajo, el intervalo. Muy bien, procedamos entonces a trabajar. Vamos a trabajar esta última y luego vamos a hacer un ejercicio.
Por ejemplo, que usted, yo les voy a mandar un laboratorio a ustedes ahí para que lo trabajen, pero vamos a ver ahorita este. Aquí tengo el 17, 18, 19, 20. Tengo acá un intervalo de 20. Aquí tengo la frecuencia 7, 9, 15, 11, 10 y 3. Aquí, en estos valores, en esos datos agrupados, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la moda aquí? ¿Dónde terminamos la moda? En el intervalo 13. Intervalo 13. Intervalo número 3, o sea, la frecuencia número 15, ¿verdad? Aquí delta 1 es igual, aquí despejamos nuestra fórmula, delta 1 es igual, como la modal es la número 15, la frecuencia que más se repite, la encontramos acá. Esta es la modal, la frecuencia modal, vamos a determinar como límite inferior el número 25. Entonces decimos que delta 1 es igual a la modal menos la frecuencia anterior, menos 9, que eso es igual a 6. Delta 2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia posterior, F2, menos 15, que eso nos da igual a 4. Sustituimos valores y decimos que la moda es igual a 25 más delta 1, que es 6, dividido delta 1 más delta 2, que es 6 más 4, por intervalo de 4. Aquí volvemos a copiar el 25 porque todavía eso nos va a servir hasta de último. La moda es igual a 25 más, vamos a sumar los valores, 6 más 4 son 10. Vamos a copiar el 6. 6 dividido 10 nos va a dar 0.6. Pues volvemos a copiar el 25 y vamos a decir 0.6 por 4 nos va a dar 2.4. La moda es igual al 25, lo copiamos, más 2.4, es decir que la moda aquí está por 27.4. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Hay otro ejemplo. Muy bien. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Trabajemos esta entonces en clase. Trabajen. Y la vamos a responder aquí mismo. Nos queda todavía media hora para poder. ¿Cliquito? Ya tienen los datos ahí, solo sustituyen, calculen la moda en base a los datos dados. En unos 10 minutos van a terminar ustedes eso, si no menos. Me interesa que ustedes hagan práctica acá. Si no les quedó claro, lo volvemos a repetir. Pero necesito que ustedes lo practiquen porque vamos a proceder a hacer el laboratorio de la moda. Pasó Lizzy. ¿Tiene alguna duda, Lizzy y Jacqueline? No, Lick, perdón. Bueno. Me presioné por querer, bueno. Sin querer, perdón. No tenga pena. Trabaje entonces, pues, por favor, para todos. Lick, disculpe, ¿este también lo vamos a enviar como se han enviado los demás? Usted trabaje, lo Carlos. Primero necesito que se lo trabaje para ver cuánto le salió dato. Después hablamos de eso. Muy bien. Gracias. Por favor. Licenciada, disculpe, se me fue la señal y me volví a conectar otra vez ahorita. ¿Es ese el ejercicio que le vamos a enviar? No, trabájelo ahorita. Ahorita todavía no sé. Ustedes trabájelo, necesito que ustedes lo trabajen para ver si quedó claro la explicación. Para eso es ese ejercicio. Si les quedó claro, entonces ya la hicimos, dijeron los patojos. Gracias, Lick. Buena, a la Celi. Cualquier duda que estoy hoy, no se preocupen que me pueden preguntar. Licenciada. Dígame.
Dígame, Antonio. Mi respuesta es 2906. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido la hizo? Yo digo que sí. Vamos a ver si coincidimos. Sí, licenciada, a mí también me dio 29.0628. Va, vamos a esperar. Licenciada, también me... Me dio 29.04. A mí, licenciada, me dio 29.06. ¿Lo están haciendo o lo están copiando con otros? Me interesa que lo hagan, ¿oye? Licenciada, a mí me dio 29.12. Vamos a ver. Licenciada, a mí me dio 29.36. Vamos a ver. 29.06. Licenciada, a mí me dio 29.39 y con la aproximación queda la muda en 29. ¿Así? Vamos a revisar. A mí me quedó 29.06, con aproximación 29. Bueno, vamos a esperar que termine los demás a ver si alguien varía.
Ya 1.29.030, 29.30. Me dio 27.06.22, sería 27, no sé si ahí está. Repáselo, Jaime, repase eso. Bueno. Por favor, gracias. Licenciado, perdón, a mí me salió 26.10, 17. Licenciado, a mí me dio 28.37. Hay que repasar eso. Repáselo, por favor. ¿Qué pasa, soy MC? Licenciada, a mí me dio 28.12. ¿Te pasen eso, Pedrina? Gisela, también te pasen eso. Licenciada, a mí me dio 29.0628. Hay que repasar eso, Ruth, por favor. Licenciada, disculpe, a mí me dio 28.03. Hay que repasarlo. Ok, gracias. Todavía hay tiempo para todos. Háganlo espacio porque me interesa. Jennifer, hay que revisar eso. Licenciada, me dio 20.81. No, revíselo, Eric. Está mal. Muy bien, ahora. Licenciada, a mí me dio 32.21. Revíselo, Rosemary. Y a mí 34.21. Está malo eso. ¿No? Licenciada, buenas noches. A mí me dio 29.04. Ah, bueno, ya vamos a revisarlo. Salen más de 30, hay que revisarlo para todos. Salen menos de 30 también. Revísenlo bien. Licenciada, a mí me dio 29.0622 y se quedan 29. Muy bien, vamos a ver eso. Licenciada, yo tengo 29.92, aproximado 30. Revise el Shirley. Revise eso, por favor. Esta es la idea de este ejercicio. Ver dónde fallamos, porque si no a la hora de mandar el original, lo que me mande con nota, esa nota que tienen ustedes, hay que revisarlas bien, hay que operar bien, bien. Licenciada, buenas noches. A mí el resultado es 26.83. ¿26? Sí, .83. Revise eso. Hágalo de nuevo, a ver dónde falló, porque no está bien. A mí, licenciada, me dio 29.0625. Vamos a ver, vamos a revisar eso. Ok. Repásenlo otra vez, porque repásenlo para ver dónde está el error, porque no puede salir. Ya corregí, licenciada, y me salen 29.0628. ¿Y cuánto le salía? Me salía 28.06, pero era porque había multiplicado al momento de dividir 11 dentro de 32, lo hice mal, y cuando lo multipliqué por 6, me dio 1.014.
Ahorita que lo volví a revisar, me di cuenta que sí lo había colocado mal, que era 0.3438 por 6 para que me diera 2.0628. Y al sumarle los 27, me da los 29.0628. Muy bien, vamos a ver. Gracias. Licenciada, perdone, en el resultado de la división se obtienen 5 dígitos después del punto. ¿Utilizamos los 5 o se aproxima el último? Por ejemplo, 34375 sería 0.3438 o... No, mire, pues algunos, bueno, la mayoría que 0 punto, los 4 dígitos siguientes, 0.4 dígitos siguientes. Está bien, entonces están utilizando 4 dígitos después de este. Cuatro, después del punto, 4 dígitos. Gracias, licenciado. Bueno, de nada. Licenciada, disculpe, a mí me sale 28.99 aproximado a 29. Revise eso, Doris. Muy bien, gracias. Licenciada, a mí me salió 29.0625. Ya casi vamos llegando, Wendy. Licenciada, disculpe, fíjese que a mí me dio 29.40. Hay que revisar bien eso, Cristina. Cuénteme, Jorge. Licenciada, a mí me dio 29.129. Hay que revisar eso, Jorge. Revíselo, por favor. Licenciada, ya encontré mi error y me sale 29.06. Gracias. Muy bien, Andrea. Licenciada, buenas noches. Me salen 29.0.625. ¿Y cuánto le había salido, Rodrigo? Ah, lo había hecho mal, me habían salido 31.8, pero ahorita lo corregí y me salió 29.0625. ¿Y dónde tenía el error? En la división. La división. Hay que tener mucho cuidado, Pato Josué. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si ustedes no operan bien y se les va un número o hacen una operación, háganlo paso a paso, es más fácil y es más seguro. Si no, varía el resultado. ¿Cómo vamos, Patojo? ¿Ya casi? Sí, licenciada, ya. ¿Ya terminaron todos? Error. Ya he terminado. Bueno, Patojos, vamos a ver. ¿Aquí dónde está la moda? ¿Dónde detectamos la moda acá entonces? En el intervalo 2. 25. En el intervalo 2, 25. 25. Dijimos que delta 1 es igual a la modal menos la frecuencia anterior. 25 menos 14, ¿verdad? Vamos a ver acá. Creo que yo estoy mal. Vamos a ver. ¿Así es, verdad, Patos? Sí, así es. Yo no sé por qué me salió aquí diferente, pero... lo hice... aparte y me salió, a ver, delta modal es número 27, 25 menos 14, ¿nos da cuánto? 11. 11. Delta 1 es 11, 25 menos 4 nos da 21. 21. 21. Entonces dijimos que 27, que es el límite inferior en este caso, es esto. El límite inferior va a ser 27, ¿verdad? La moda menos 14 y 25 menos 4. Uy, me pasé. 5 menos 4, que es el delta 2. 27, el límite, moda es igual límite inferior, que es 27, más límite, más delta 1, que es 11, más... delta 1 más delta 2, 11 más 21, que esto es igual a 32 por 6, siempre por 6. Entonces, ¿aquí qué hicimos? 11 menos 32 dividido 32 nos da, 11 más 21 son 32, 11 menos dividido 32 nos da 0.3487. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Correcto. Bajamos siempre 27.
Esto 0.34 lo dividimos por 7, por 6, que eso nos da 2 puntos. ¿Estamos ahí bien o no? 2.0062, ¿estamos bien ahí? Entonces aquí estamos. 29, 0. Solo le faltó el 0. Ahí estamos. Copiamos el 0 acá y nos sale que 29.06. Y nuestra moda es igual a. ¿Cuánto? 29. Ahí estamos. Así de fácil es esto. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Sí. Sí, muy bien. En vista que no hay dudas, vamos a proceder a trabajar la moda. Les voy a mandar la hojita. La íbamos a trabajar en clase, pero ya no nos dio tiempo. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Licenciada, disculpe, ¿por qué se multiplicó por 6? Porque la fórmula dice que es por I. La fórmula dice que la moda es igual al límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por I, que es el intervalo. En este caso, el intervalo es de 6, si no mal recuerdo, ¿o sí? Sí, es 6. Sí. Sí, es 6. Entonces, por el intervalo, por I, y la I quiere decir que es el intervalo. ¿Ya, Cristina? Sí. Sí, Lick. Cristina, ¿se quedó claro? Sí, muy bien. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más tiene duda? Licenciada, el intervalo siempre va a cambiar según el rango. Según el rango, ¿verdad? Según el rango. Y la fórmula que ustedes apliquen de la constante de 1 más 3.322 por el logaritmo de n y va a cambiar siempre por el número de datos. Dependiendo de los datos que ustedes tengan, así va a cambiar el intervalo. Así es, gracias. Muy bien, a la orden. ¿Alguien más, Patojos? Licenciada, ¿me podría repetir cómo sacó delta 2? Es que ahí es donde yo me confundo, no sé por qué. A ver, Patojos, ¿quién le quiere responder a Rita cómo se sacó delta 2? Gracias. Gracias, Patojos. Es 25 menos 4. Se agarra el número que es el de la frecuencia de la moda, que es el... Oh, gracias. Que es el mayor y el posterior que se que le sigue, ¿verdad? Gracias. Bueno, Patojo, si no hay ninguna duda, si todo quedó claro, les voy a enviar el laboratorio y les voy a indicar la fecha que me lo tienen que mandar. 142 estudiantes tengo y ojalá que no me vayan a subir a más porque siempre ustedes le pasan los chivos a los que no vienen. Yo se los voy a mandar. Y el viernes se la voy a mandar, como ya saben ustedes eso, me lo van a remitir, se lo voy a mandar hoy, me lo van a remitir el día de mañana. ¿Hoy? El día de mañana me lo van a remitir ustedes. ¿A qué hora, licenciada? Ahí lo voy a anotar. Bueno, licenciada. Licenciada, ¿y la tarea que hicimos ahorita también? Esa tarea.